día que quedó hoy, ¿eh? Divino, divino. ¿Cómo andan? Bueno, volviste, Calache. Me extrañaron, seguro que me extrañaron. Seguro. Yo por lo menos los extrañé, pero igual los acompañé desde mi casa. Estuviste del otro lado haciéndonos el aguante, lo cual te agradecemos mucho. Al contrario. A vos y a tu madre. Porque yo no sé qué haría sin ella. La fiel admiradora y, bueno, y aparte todo su comentario post programa, su devolución, ¿no? Después de cada programa. Es más que importante. Pero bueno, un lindo programa hoy también. Sí. Bueno, y hoy además vamos a estar a lo largo de todo el programa acompañándolos también desde el... Desde el Parlamento. Desde el Salón de los Pasos Perdidos, porque allí se están desarrollando la primera edición de los premios Injus. Sí, sí, primera edición de los premios Injus. Bueno, además, diferentes categorías, emprendimiento, arte, cultura. Realmente algo muy importante para los jóvenes de hoy, que bueno, que son el motor, evidentemente. Está muy bueno incentivarlos y motivarlos. En este país, exactamente. Y bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, Gaby, que está ahí de a ratito, se nos ve ahora, en ese plano, ahí se ve. Ahí está con sus cosas, que la extrañábamos a Gaby. También, ya hace varios martes que no la teníamos. A mí me encanta porque ella siempre llega con un despliegue impresionante. Y después imagínate que el equipo queda chocho porque hoy se la jugó como siempre y nos mima con alfajorcitos. Exacto, sí, con algo dulce. Pero además interesante lo que va a costar compartiendo Gabriela porque se viene el tiempo lindo, tenemos que además adornar nuestros jardines. Ay, qué lindo. Y le va a dar toda una cantidad de secretos y tips para que puedan pintar macetas, esas calderas enormes que tenemos de repente por allí, que nos gusta tenerlas igual de recuerdo y que no sabemos qué hacer con ellas, bueno, es una excelente la poder reciclar y darles otro uso, ¿no? Exactamente. Sí, bueno, sí. Me encantó. Así que en breve. Como siempre les decimos, Claudia, a seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, Dicenarte TV, en Facebook. Bueno, particularmente esta semana tenemos un sorteo lindísimo de un almuerzo o cena para dos personas en Panini. En que Panini. Se come como los dioses. ¿Sabés que es la cava, la mejor cava del Uruguay? Tiene más de 6.000 botellas de vino y 700 marcas de vino. Así que realmente es un restaurante estupendo ahí en Pocitos. Bueno, y la pasta es como lo... La lo, pasta, sí, sí. Es como lo clásico, ¿no? Sí. Así que, bueno, a seguir Diseñarte, obviamente. Y, bueno, seguir todas las instrucciones que están allí en... Exactamente. En nuestro feed. Pero momento de irnos al Salón de los Pasos Perdidos. Porque buenísimo. Nuestra queridísima Cristel ya está por allí, atenta. Ella siente con su cabeza. Y ya se ve mucho movimiento detrás tuyo, Cristel, ¿eh? Sí, hola, ¿cómo están, chicas? Sí, estoy acá en el Salón de los Pasos Perdidos porque en minutos nada más va a empezar la ceremonia de los premios Inju 2020. Estamos viendo poquito de movimiento, ya la gente se va a empezar a sentar. ¿Y de qué se tratan los premios Inju? Bueno, es una oportunidad para destacar el talento joven, los valores y también no solo destacarlos por lo que hacen, sino también hacerlos lucir y darlos a conocer a la población. Son varias las categorías por las cuales se premiaron a los jóvenes. Está el emprendedurismo, deporte, arte y cultura y ciencias. En un ratito vamos a estar conversando tal vez con el director del INJU, tal vez con la vicepresidenta Bertí Sanjimón, que acaba de llegar a la sala y va a estar liderando esta ceremonia. Así que, si les parece bien, volvemos en un ratito y les traigo algún representante de todo esto que está pasando acá. Muy bien. Divino, Cristel. Divino. Bueno, ya va. Interesante. Va cayendo la gente al baile allí de a poquito. Y bueno, lindísima iniciativa, como decíamos. Sí, celebramos, por supuesto, esas iniciativas, sin duda alguna. Bueno, hablando de iniciativas, Claudia, sí, te quiero contar de una mujer muy emprendedora, bueno, que es la responsable de hacer, mira. Ay, esos accesorios que son maravillosos. Estos accesorios que llevo a maquillaje y siempre llaman la atención, ¿no? O tengo un cinto con una piedrota enorme. Bueno, y sabes que hay una, aparte de cómo entró, en cómo se vinculó con el tema del diseño, hay una linda historia de vida detrás. Mirá vos. De cómo llega y cómo influyó mucho el empezar a trabajar con las piedras por la energía que le transmitía. Y sí, viste que las piedras tienen vida, ¿no? Exactamente. Y se transmite y lo sentimos. Así que, bueno, interesantísimo. Bueno, vamos a compartirla entonces. Vamos a conocer la historia de Natalia y Terrastone, que es su marca de accesorios. ¿Cómo te conectaste con las piedras? Porque sé que viene de una historia, de un momento capaz no tan lindo, pero que te conectó a la energía y a la magia de las piedras. Sí, sí.
En verdad fue todo después de un accidente que tuve que hacer fisioterapia. Elegí yo con un cuarzo rosa, pues esta mano yo no la podía abrir. Y ahí empecé a sentir cosas, que pasaban cosas, la energía, me puse a leer mucho. Yo siempre compraba piedras y de ahí un día me encontré con un orfebre que era muy crack, que fue con el primero que trabajé. Y le dije, bueno, engarzame todo esto. Me engarzó todas las piedras. Cuando la clásica, tus amigos, tu familia lo ve, dijeron, ta, quiero, quiero, quiero. Y ahí empecé y empecé a leer y en los chakras y lo que es la energía y que las piedras, los cristales resuenan, somos frecuencia, vibración. Y es verdad. Y así empecé. Yo siempre digo que todo el que conecta no desconecta. Viste, lo ves, que vienen las clientas, agarran determinados colores, determinados cristales, y después lees las propiedades, y ellas te dicen, sí, es lo que estoy buscando, necesitando, me pasa esto, o yo ya sé, de acuerdo a las piedras que eligen, a los cristales que eligen, los colores, que va sintonizado con todos los chakras, cada color. ¿Viste qué tenés desalineado o en qué más o menos andás? Se agarran el cuarzo rosa, que es la piedra del amor incondicional, o están haciendo un trabajo consigo mismos o el amor en pareja. Es muy lindo. Es toda una experiencia que para mí todos la debemos de vivir porque es la joyería de la madre tierra. Tenemos la mejor amatista del mundo, o sea, por lo violeta, por la pura que es Uruguay. Es increíble en cristales y, bueno, Agata también, divinas. Yo me enamoro de las piedras, lo que pasa, o sea, me parece genial. Y qué lindo usarlo. Esto es una joyería distinta, uso cuero uruguayo también, con cadenas. Trato de darle, más allá que es grande. Sí, sí. Pero no hay quien no las vea, ¿no? Divina. O sea, y uno dice, tenés 8, 10 centímetros de cuarzo cristalino y te quedas brutal. Buscarle la elegancia a algo tan rústico como es un cristal, pero tan potente, y verte así y decir, le queda brutal, ¿no? Y que no sea siempre el metalcito solo, la medallita, no, sí, sí. Que haya una joyería, la joyería de la madre tierra, magnetizar a todas las mujeres. Buscarle la forma de que pase todo, de que te puedas poner una cadena, una gargantilla, viste, que puedas cambiar esta piedra y usar con otra. A mí me gusta como que hacer un diseño, pero que vos después puedas seguir jugando, viste, darte opción. Se dice que la energía del ser humano nos entra por las manos y los pies. Viste, cuando uno tiene que conectar, viste que llegas a la playa y te y querés descalzar. Sí, sí, y querés tocar. O además tocar los electrolitos del pasto y todo lo que hay, ¿no, verdad? Bueno, así es que nos magnetizamos. Por eso la gente va y te quiere agarrar tu piedra. Yo siempre digo, bueno, lávenlas con agua. Así como uno se quiere bañar y llega a su casa después de un mal día, bueno, lo pasa lo mismo con los cristales. Nos magnetizamos con la luna todos. Cuando hay luna llena, todos nos pasan cosas. Con el sol nos da energía, es la fuente de energía de todos y de toda planta nuestra. A nosotros nos entra la luz por la corteza cerebral, ¿no, verdad? A los chakras, a todo el sistema nervioso, todo es luz, color, está todo conectado. Morimos, nos vamos a la tierra, a las piedras. Yo cuando trato de unir y me gusta poner esa conciencia y que todo el mundo se dé cuenta que está ahí, ¿viste? Y hay que vibrar esto. Yo lo recomiendo, por propia experiencia. Hay que vibrar, hay que venir y probar las piedras de Terrazón. Y elevar la frecuencia, ¿verdad? Y estar en paz con uno y bueno. Una genia, Nati. Gracias por recibirnos. Y bueno, y los que no te conocen, que se animen a justamente a conectarse con algo tan lindo como es la energía de las piedras, ¿verdad? Gracias. Gracias. Bueno, ¿qué te pareció, Clau? Ay, espectacular. La verdad que no sabes con qué hay que darte.
desde los anillos, bueno, los accesorios como lo que tú tenés normalmente, siempre luciendo en diseñarte, los cintos. En realidad, esta creatividad que tenemos, que hay cada vez más uruguayos que son tan creativos y que, bueno, y que además tienen esa sutileza de también trabajar con estos materiales que nos identifican. Más allá de que en el caso de Natalia es una energía y hay una historia lindísima detrás. Pero además, bueno, seguimos dando más valor al diseño y a la creatividad. Así que me encanta. Y sobre todo, si bien hay algunas piedras específicas, sobre todo la de los anillos, que de repente son de Perú o de algún otro país, porque esa piedra de repente no está en nuestro país, pero hay muchas ágatas con las cuales ella trabaja, y son de Artigas, que nosotros hicimos un precioso recorrido con Claudia ya hace un par de añitos. Así que, bueno, eso es muy lindo. Y también fue diseñadora, mejor dicho, de Peter Hammer, estudió diseño de moda, así que bueno. Como siempre, lindo poder compartir más allá de la creatividad las historias que hay detrás de cada emprendimiento, tal cual, ¿no? Tal cual. Porque, bueno, le da otro valor y todavía lo comparte, inclusive cuando tú vas a, bueno, cuando vamos a su estudio y lo comparte también, no solamente la historia personal, sino también te cuenta, bueno, esta piedra es para tal cosa, ¿no? Te da una energía para determinado tema, para otro. También es un valor agregado. Totalmente. Bueno, Clau, hacemos otro contacto con Cristel. Creo que, obviamente, sigue allí en la entrega de los premios INJU y creo que está con alguien. A ver. Te vemos, te está pronta por ahí. A ver qué más tiene para contarnos. Sí, hola chicas, ¿cómo están? Estoy con el director del INJU, Felipe Collier, que nos va a estar contando un poco de qué se trata. Está empezando la ceremonia en breves, así que hola Felipe, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la posibilidad de charlar con ustedes hoy. Un saludo al estudio. Bien. Contanos de qué se tratan estos premios, ¿cómo surgió la idea de premiar a la juventud? La idea surge un poco del rol que tiene INJU en el Estado, que es construir una visión positiva sobre los jóvenes. Y así surge la idea de hacer una convocatoria a que jóvenes se autopostulen o sean postulados, jóvenes destacados en 5 categorías: deporte, cultura, innovación, emprendimientos, compromiso social. Y así surgen 120 postulaciones de todo el país en una iniciativa que promovimos desde el INJU con el Parlamento Nacional. Y hoy estamos premiando a 5 de esos jóvenes que, bueno, que a partir de un jurado muy destacado que integró, entre otras personas, Marianal Richetto, Martín Intamuzú, la primera dama Lorena Ponce de León, Sebastián Bauzá, estamos Lola Moreira, una reconocida deportista y joven, estamos hoy reconociendo a estos 5 y a partir de sus historias contagiar una visión positiva sobre el protagonismo de los jóvenes en la agenda. ¿Cómo se decidieron esas categorías? Porque, o sea, me destaca un poco emprendedurismo, que también, o sea, es un valor que a veces en los jóvenes, tan jóvenes como ellos, no se destaca, pero está lindo destacarlo en esta, desde tan chicos capaz, ¿no? Totalmente. En verdad, justo emprendimientos, además es una línea que el INJU viene trabajando hace tiempo con Germina, que es un programa que apoya a emprendedores jóvenes. Cultura es una línea que el INJU viene desarrollándose hace muchísimo tiempo. Deporte, porque entendemos que es una agenda importante. Compromiso social, porque creemos en el compromiso de los jóvenes y el desarrollo en esta área. Y así fueron surgiendo las distintas categorías en base también a los propios datos y la línea de trabajo que el INJU venía desarrollando. ¿Tuvieron alguna sorpresa? Bueno, el número de postulaciones ya es bastante numeroso para la primera ocasión en que se hacen estos premios. ¿Alguna sorpresa que se encontraron a la hora de recibir todas estas candidaturas? Yo creo que lo positivo va a ser ahora cuando conozcan las historias, algunos chicos con alguna discapacidad que incluso han sido elegidos y van a ser premiados hoy, y creo que eso también es una señal muy positiva que quisimos dar desde el INJU y también entendiendo a determinadas situaciones que son transversales a la vida de todos los jóvenes y que jóvenes con esa discapacidad logran destacarse y ser reconocidos. Me parece que es una señal muy positiva que hoy se están dando con estos 5 premios. Bueno, ¿qué va a suceder acá? ¿Qué nos podés contar así la gente lo sigue a distancia? Bueno, ahora estamos empezando la ceremonia con la Sinfónica Juvenil, después va a venir la parte más protocolar y después va a cerrar con la actuación de Pipo, un artista joven, destacando también, dando un cierre cultural, recreativo, como es típico en cualquier actividad promovida por el INJU. Bueno, muchísimas gracias. Te dejamos ir a ubicarte, que ya está empezando la ceremonia. Y bueno, vamos a conocer a los chicos ahora nomás. Cuando podamos agarrar a alguno, lo vamos a conocer. Muchas gracias. Ojalá que sí. Creo que lo más lindo es escuchar las historias de ellos. Así que ojalá puedan charlar con alguno. Y gracias por acompañarnos desde el móvil. Bueno, chicas, volvemos y en un ratito volvemos acá. Gracias, Cristel. Qué interesante todo lo que nos están comentando. Así que, bueno, en breve vamos a tener algún testimonio de alguno de los jóvenes que están participando.
Y ahora vamos a seguir con Gabriela, a ver qué nos trajo hoy. ¿Bien? Estábamos viendo que, bueno, bien, comentábamos hoy, vienen los días lindos, los jardines se empiezan a arreglar. Totalmente. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Y te pasa que prestás más atención, a veces está el jardín ahí, viste, uno no lo mira, pero empezás a ver cosas que a veces sí, de repente hay que arreglar o cómo lo podemos modificar. Buenísimo. Y bueno, y por eso se me ocurrió traerles esta idea de unificar las macetas que tenemos a través de la pintura, de una intervención, digamos, que le hacemos. Y cómo nos pasa a veces que tenemos diferentes superficies, ¿no? Tenemos plástico, tenemos barro, como estamos viendo acá. Eso pasa muchísimo en todos los jardines. Metales, ¿viste? Bueno, y por supuesto, a veces la caldera que traje, ¿viste? Acá, que bueno, también la vamos a intervenir. Y esas cosas a veces que uno va juntando, te van regalando y no sabes cómo unificarlas, porque darles como más o menos un criterio, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, se me ocurrió traerles esta opción que, bueno, la vamos a hacer de una manera muy fácil, como siempre, digo, como tratando siempre de que todos lo puedan hacer. Y también con una técnica muy fácil que es a través del uso de la chalk paint, que es la pintura de tiza, que bueno, es realmente una revolución en cuanto a todo lo que es tratamiento de superficies, porque tanto sirve como para plásticos, como para metal, barro, hasta vidrio se puede pintar. Entonces podemos intervenir todas las piezas que tenemos y unificar todo lo que tenemos. Como le quiero agradecer a Bacanas Deco que me mandó estas pinturas divinas, que realmente son espectaculares, y la gama de colores, yo me quedé enamorada de esos tonos neutros que tiene, que bueno, espectacular, los vamos a estar usando ahora. ¿Y tiene algún diluyente especial o es simplemente así como viene? Es al agua, que eso es fantástico también, porque bueno, no precisamos tampoco ningún solvente, no tiene olor, es rápido el secado, se limpian fácil las herramientas, así que es un montón de cosas. Y además podemos pintar también con otros miembbros de la familia. Por supuesto. Porque no tienen mayor riesgo. Claro, también, justamente. ¿No? Siempre tratando de utilizar, por supuesto, cosas al agua, ¿no? Que sean también ecológicas, ¿no? Digo, y que, bueno, todo lo que a veces el agua que uno usa para limpiar los pinceles, todas esas cosas hay que pensarlas, ¿no? Hoy claro, en día, que no dañen el medio ambiente, ¿no? Uh-huh. Entonces, también, por ejemplo, después que las terminemos, se les puede aplicar un barniz acrílico que le da una mayor protección a la intemperie y hace que las podamos dejar afuera sin problema y sin ningún problema las van a tener divinas durante mucho tiempo. Me encantó. Así que bueno, empezamos a trabajar. ¿Qué te parece? Sí, bueno, me parece bien. ¿Con qué situación? Mira, acá yo traje una partecita que ya la traje pintada, ¿ves? Uh-huh. Para que vean la textura que queda una textura bien homogénea y tiene también un muy buen anclaje. Lo más importante cuando uno empieza a pensar en hacer algo es preparar la superficie en cualquier proyecto que uno haga. Entonces, lo que vamos a necesitar es un pincel, que no tiene que ser un pincel especial, puede ser una pinceleta, por ejemplo, de las que usamos para pintar paredes, uh-huh, o un pincel que tengamos en casa. Preferentemente que las cerdas no sean muy duras, o sea, que esté suavecito, blandecito, no queda, ahí está. ¿No? Esto, o si no, también podemos usar, por ejemplo, un pequeño rodillo de espuma, que después lo lavan con agua y jabón y queda perfecto de nuevo, así que... O una esponja, ¿no? también, por supuesto. Las esponjitas tenemos acá. Claro. Acá tenemos esponjitas también. Sin y pena. Podemos esponjearlo. También. Exactamente. Bueno, entonces lo que vamos a hacer, vamos a abrir este color que es divino, que se llama Arenas del Carmen. Tiene unos nombres divinos, además. Además. Y los frascos, bueno, que viste que ya ves el color a través de la tapa también. Que además es igual. Idéntico. Es transparente, o sea que se ve a través de la tapa y no tenés que siquiera buscarlo demasiado. Bárbaro. Entonces, ya viene pronta para usar, se puede diluir también en un 10% con agua, pero la vamos a usar directo así como viene del frasco, y vamos a pintar la superficie. La superficie, previamente, lo que hicimos simplemente fue limpiarla. Digo, a veces son macetas que las tenemos a la intemperie y uh-huh, necesitamos quitarle de repente un poco la tierra o algunos honguitos que a veces se le forman. Y limpiamos muy bien con agua y jabón. Y luego lo que hacemos, si quieren también, es previamente a aplicar la pintura, podemos lijar con una lija gruesa,
que simplemente es como para hacer un buen anclaje, ¿no? Exacto. Pero es simplemente sacarle el brillo. Viste que a veces los plásticos para que, tienen para como... Que se, ahí va, como decís vos, se agarre un poquito más. Que se agarre y un poquitito más y no resbale. Igual la pintura, la tiza también está indicada para vidrio y para superficies esmaltadas. O sea que también, si no quieren lijar, también se puede hacer. Perfecto. Así que bueno, excusa, vamos. No hay excusa para que. No hay excusa. ¿No? Vaya a su jardín, recorra bueno. todas las cantidades de superficies que tienen, todas distintas, como todos tenemos. Sí. Mira, ahí ya vamos pintando, vamos a mostrar ahí cómo, ¿y cómo va quedando. Mira, con la primera mano. Impresionante, además. Impresionante cómo cubre, que bueno, esa es otra propiedad importante que a todos nos gusta, ¿viste? Que nos dé poco trabajo, ¿no? Sí, y terminar rápido, ¿no? Entonces, cuando uno quiere ver los resultados, rápido es ideal porque bueno lo vas haciendo y ya vas viendo casi que el resultado final, ¿no? Facilísimo. Así que fantástico. ¿Cuántas manos fantástico. Es el ideal? Porque ahí está cubierto. Ahí pero... ya está cubierto, pero sí. Generalmente le podemos aplicar dos manos y bueno, eso sería lo ideal. A veces con una sola mano ya es suficiente, ¿no? Pero dos manos creo que estaría sobre todo ideal. Si la base es clara de pronto, ¿no? Claro, depende, sí, ¿no? A veces en este caso, por ejemplo, que la base es parecido, el color está dentro de la gama del color, no es necesario capaz que aplicar muchas manos. Pero vamos a ver qué pasa, por ejemplo, si la maceta es negra, ¿no? Entonces, ahí la superficie también, acá ya, yo ya la lijé. En el caso del negro, capaz que conviene darle dos manos porque va a cubrir, claro. Pero va a ser necesario capaz aplicarle una segunda mano, ¿no? No, y además como esto está, como decís tú, normalmente a la intemperie, claro. Tiene que tener también otro tratamiento que los en realidad lo cubra y lo claro. proteja también. Claro. Entonces, bueno, una vez que tenemos ya pronta la superficie, ¿tá? Lo que se hace es dejar secar, se puede acelerar también con el secador de pelo, uh-huh. No ponerle muy el aire caliente directo a ningún tipo de pinturas, ¿no? En general siempre cuando le aplicamos el secador muy cerca, se puede cuartear, entonces dejamos que se seque naturalmente. O derretimos el plástico. O derretimos el plástico, puede ser. Hay que tener cuidado con todo ahí eso. Está. Y bueno, te muestro también cómo qué pasa cuando aplicamos sobre metal, ¿no? Porque otras veces tenemos este tipo de superficies. Claro, en porque en otra instancia, por lo menos yo me acuerdo de otras épocas, cuando también hacía algo parecido, que teníamos que poner de repente barniz o alguna otra base para que en realidad la pintura también tomara claro, allí. Que se agarre, exacto. ¿No? Muchas veces los plásticos o los metales necesitan como un promotor de adherencia que es como justamente lo que hace eso, hace que después vos le puedas pintar arriba y se adhiera perfecto. Bueno, pero vamos a dejarlo para el próximo bloque. Dale, vamos dándole. Exacto, lo vamos preparando fondo. Y lo vamos contando. Ahora vamos a una tanda y enseguida volvemos con más diseñar. Bueno, muy bien, y mientras Gaby sigue haciendo cosas divinas que nos va a ir seguir contando el paso a paso de todo lo lindo que está haciendo y todo lo que está interviniendo, nosotros nos vamos nuevamente al móvil con Cristel desde el Salón de los Pasos Perdidos porque, como les decíamos, allí se está realizando la primera edición de los premios ICJU. Hola, chicas. Les quería mostrar un pedacito de la ceremonia. En este momento está tocando parte de la Orquesta Juvenil del Sodre. Están tocando por una cabeza, lo cual es un momento emocionante, sin duda, para toda la gente que está aquí en la ceremonia. Y bueno, no voy a hablar más porque lo interesante es escucharlos a ellos. Bueno, aquí van a empezar a tocar otra pieza. Ya es la cuarta que están tocando en esta tarde de hoy. Vamos a ver si logro identificar. Bueno, la comparsita, ¿verdad? No era muy difícil.
Bueno, divino, como saben, en este programa de Diseñarte vamos a estar haciendo varias entradas desde el Salón de los Pasos Perdidos con esta entrega tan especial, esta ceremonia de los premios Inju. Pero ahora volvemos a piso porque, bueno, le decía a Gaby qué divina que están quedándose esas macetas, Gaby. Ahí ya pintamos, cambió, ¿viste cómo cambió? Impresionante. Sobre todo lo lindo que tiene es que no tenés que estar cambiando de pintura para pasar de una superficie a la otra, ¿no? Que muchas veces, como decíamos hoy, tenés metal, plástico, cerámica, esmaltada, barro, diferentes cosas. Y bueno, lo lindo es que con el mismo color, el mismo pincel, la misma pintura, seguís pintando y haces todo. Acá tenemos, por ejemplo, otra situación. Esta la traje de casa, que son una macetita con suculentas, uh-huh. Donde tenés, por ejemplo, esta situación, ¿no? Que a veces aparecen como estos honguitos abajo. Lo que hice previamente fue limpiarlo bien. Ahí vamos a mostrarlo lo mejor. Perfecto. Ahí se ve bien. Y lo limpié. Y acá en este caso, bueno, no vamos a poder sacar las plantas. Entonces lo pintamos directamente también. Lo más común que nos va a pasar es que tengamos esta situación, ¿no? En la cual tenemos que pintar y simplemente lo que hacemos es pintar la superficie. Perfecto. previamente limpia, ¿no? Que le limpiamos bien, pero ven que enseguida empieza a agarrar. Ahí vamos a ver. Del otro lado. Están acá. Ahí está. Ahí está. Ahí ves, ya sí, empieza claro, a cubrir. Es muy sencillo, realmente. Y rápidamente vamos trabajando las distintas áreas. Y cubre totalmente las manchas también, ¿viste? A veces las manchas esas que deja, por ejemplo, el moho, las claro, distintas cositas de la intemperie. Y va cubriendo la superficie fácilmente. O sea, igual decíamos, Gaby, que bueno, en este caso vos uniformaste con el mismo color. Sí. Pero se pueden hacer de distintos colores y claro, generar, ¿no? Por supuesto. Digo, además tenemos, por ejemplo, ¿viste? Este azul, mirá qué divino. Este azul es espectacular. Este que se llama Costa Azul es divino, es divino. Como un azul piedra. Que va muy bien, por ejemplo, con los grises, con claro. La paleta de los grises que se usa mucho ahora también en jardines. Esos tonos para las paredes, viste que a veces tenés un muro que tenés como que integrarlo al interior de la casa también. Entonces, esos colores los podemos también integrar a través de los elementos accesorios, como son las macetas, las diferentes mobiliarios, cosas que tengamos en el jardín, los podemos también darle algún tono como con este tipo de cosas. Te cuento que también se pueden usar sobre muebles, que lo que tiene también de bueno, que lo vamos a hacer capaz en otra instancia, es que se puede aplicar directamente sobre muebles sin lijar demasiado. O sea, yo siempre me gusta dar una lijadita, pero a veces los muebles esos que tienen esas lacas antiguas, viejas, bueno, podemos aplicar directo también esta pintura y hacer diferentes efectos decorativos. Divino. Así que ahí va tomando color, sí, ¿viste? Va tapando así que todo, rápidamente ya se va secando y viste que ya queda totalmente cubierta, ¿no? Maravilla. Así que ahí va tomando forma. Después lo más importante también que tenemos que tener en cuenta es que, por ejemplo, si las macetas tienen estos bordes, se va a ver un poquito de la tierra, entonces se puede pintar por dentro también y sin problema que después esté en contacto con la tierra, porque como al estar bien adherida a la pintura, a la superficie, no va a tener problema de que lo riegue si se desplaque o perfecto. Pase cualquier problema. Así que ahí ya va tomando forma. Impecable. Y vamos a también, ¿qué otra forma podemos intervenir las macetas? Solo dándole color o a veces también aplicando a veces sellos de colores, como pueden ser, por ejemplo, estos que son de goma eva. Y ¿cómo hacemos para cargar los sellitos? Lo que hacemos es, acá tenemos pinturas acrílicas y vamos a cargar con un color marrón chocolate, uh-huh. una esponjita, y cargamos sobre la superficie del sello con este color, ¿no? Lo podemos cargar con pincel o con una esponjita, como estoy haciendo yo, y luego lo vamos a aplicar en la maceta, ¿está? Acá tenemos ya la maceta que pintamos hoy más temprano. Sí. Y vamos a ver cómo lo hacemos. Aplicamos el sello, ¿sí? Y lo vamos bordeando, digamos así, ¿no? Así. Sí. Y sin moverlo, ¿no? Simplemente aplicándolo. Y te va a quedar el sello. Ahí se ve un poquito. Ahí se ve. Ahí se ve. Ahí, un poquito así. Ahí está.
Y podemos hacer innumerables efectos. Podemos aplicar distintos sellos, podemos aplicar, por ejemplo, sobre, sí, como una, sobre, guarda, como, ¿no?, una guarda. Podemos hacer diferentes cosas. También podemos utilizar stencil, diferentes cosas que podemos aplicar como para unificar y darle color. Y bueno, y después lo que vamos a trabajar también son los elementos de aluminio, que hoy hablábamos de las calderas viejas, ¿no? Acá yo ya traje pintada una base de color sobre la cual vamos a trabajar, y vamos a mostrar qué tipo de dibujos se le pueden hacer. Por ejemplo, viste que yo ya traje unas calderitas ahí intervenidas. Sí, muchas veces pasa morada, que tenemos esas cafeteras o cosas que vamos juntando de los remates o de nuestros abuelos, tal a veces cual, que tenemos guardadas, ¿no? Y bueno, podemos hacer diferentes cosas. Lo que vamos a precisar para hacer este tipo de dibujos es un pincel de férula redonda, que son estos redonditos, de pelo suave, que puede ser, por ejemplo, pelo sintético, o puede ser pelo de Marta, que sería lo ideal, pero bueno, en general lo que conseguimos más fácil es este tipo de pincel. Después tenemos acá agua y lo que pueden hacer previamente también es dibujar, si no se animan a hacerlo a mano alzada, dibujar con un lápiz más o menos donde van a querer, por ejemplo, colocar una guardita de rosas y hacerlo. Entonces, lo que hacemos es mojar el pincel en agua. Siempre el pincel hay que hidratarlo antes de trabajar con el pincel, entonces lo mojamos en agua y vamos a tomar uno de estos colores que tenemos acá, que es un color magenta, que lo vamos a mezclar, por ejemplo, con un poco de rojo vermellón, y vamos a hacer una formita de una rosa, ¿tá? La rosa la hacemos redondita así, y lo que hacemos es rellenarla con el mismo color magenta mezclado con rojo, y luego venimos con un poquito del rojo a darle como algunas pinceladas por encima. Tomamos un poco de blanco que tenemos acá y vamos a hacerle un bordecito, por ejemplo, blanco, así. Y ahí ya queda como el cuerpo de la rosa. Después hacemos unos pétalos por fuera y ahí va tomando forma la pequeña rosita. Después limpiamos el pincel y tenemos pronto acá, por ejemplo, un ocre con azul, que vamos a hacer un verde lindo como para hacer las pequeñas hojitas. Entonces las hojitas las podemos hacer así, con pinceladas de coma, y vamos a ir haciendo la pequeña guarda. ¿Sí? Ay, qué bonito que queda, ahí. Qué lindo detalle. Entonces ahí vamos a ir haciendo las distintas hojitas y distintas rositas, todo alrededor como de la parte más saliente de la cafetera, la caldera en este caso. Después, por ejemplo, en la parte central también podemos hacer de diferentes diseños, que pueden ser, por ejemplo, corazones o otro tipo de flores. Y sobre todo podemos también hacer pequeñas guardas, todo acá como punteado, que va a ir quedando pronto. Muy lindo. Bueno, nosotros vamos a ir haciendo ahora una pausita, Gaby, si te parece. Perfecto. Así vos seguís avanzando con eso. Sigo avanzando y les muestro después cómo se protege las macetas. Exactamente. Ahí está. Y seguimos con otro paso más de esto divino que trajo Gaby para todos ustedes. Y antes de mostrarles qué divina le está quedando esa caldera a Gabriel Espasandín, le damos paso nuevamente a Cristel, allí en el evento de Los Pasos Perdidos. ¿Dónde andás, Cristel? Hola, chicas. Bueno, volvimos. Estoy con uno de los ganadores, que es Juan Iriarte, que ganó en la categoría de ciencia. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y vos? Muchas gracias. Bueno, contanos un poco cuál fue tu propuesta a la hora de postularte. Y contame tu TikTok también, que así le contamos a la gente de qué va tu trabajo. Yo básicamente, cuando me postulé, lo que dije fue que lo bueno de la ciencia es que no sigue ideologías, ideas. 2 más 2 es siempre, acá en China, sea de izquierda o derecha, y lo que me encanta es eso, y me gusta incentivar a la gente a que tenga un pensamiento crítico y que no se siga por las ideologías o concepciones que están erradas.
bueno, ¿cómo comunicas todas estas ideas que tenés? Y bueno, y también información, porque estás comunicando información. Sí. Personalmente lo que me gusta hacer en realidad es como que plantear preguntas que la gente se plantea seguidamente, como puede ser qué pasa cuando nos enamoramos o cuando odiamos, que le copa a la gente, y entender lo que pasa dentro de uno mismo nos ayuda a entendernos a nosotros y a todos en realidad. Qué bueno, porque además, claro, son cosas de la vida diaria, pero que por voluntad propia agarrás y buscás, investigás. La parte investigativa, digamos, te interesa particularmente. Sí, yo de hecho trabajo en biología molecular en el Instituto Pasteur, en el laboratorio de leucemia linfoide crónica, y me planeo dedicar a eso. Bueno, ¿qué más nos podés contar de tu tarea? ¿Qué haces ahí en el instituto? ¿Sobre qué investigás en particular? Bueno, como dije, probamos diferentes tratamientos para la leucemia linfoide, y yo lo que hago es probar drogas para ver su mecanismo de acción, ver qué poblaciones de celulares ataca y cómo mejorar. Perfecto. Y bueno, ¿cómo la gente te puede seguir en tu TikTok? Así te empiezan a seguir y empiezan a conocer más sobre la ciencia. Soy Idiarte JM y me buscan y ahí me encuentran. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones, y seguro vas a tener un futuro brillante. Así que bueno, te vamos a seguir viendo por ahí. Muchas gracias a ti. Bueno, chicas, seguimos, volvemos con ustedes, vamos a seguir conociendo a los jóvenes que ganaron este premio. Y bueno, nos vemos en la próxima. Chau. Qué divino, ¿no? Y además, qué premio significativo en este momento que estamos viviendo. Exacto. Un joven, que imagínate, lo jovencito que era, y bueno, y súper comprometido, ¿no?, con la ciencia, con el medio ambiente, con todos los temas que hoy importan, ¿no? Exacto, bueno, así celebramos estas instancias. Felicitaciones para él y para todos los próximos premiados. Sí, 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 todos estos jóvenes brillantes que, por suerte, bueno, evidentemente le podemos dar un lugar de visibilidad. Mirá qué belleza quedó esa caldera, por sí, Dios. Sí. Mientras que vos mostrás esa belleza, yo les voy contando, tanto a vos, Gaby, como a María y a todos ustedes, los beneficios que te da el BROW. Para tu emprendimiento, aprovecha el préstamo Pymes del Banco República. Tiene condiciones muy beneficiosas, tasas bonificadas, plazos flexibles, con garantía SIGA emergencia de hasta un 80% del préstamo. Informate en www.brow.com.uy y aprovecha tu banco. Así que bueno, esto también va para todos estos emprendedores, ¿no? La verdad, divino, te está quedando. Ahí va quedando. En dos minutos y medio. No, ya bueno, decoró todo medio, esa... medio que lo estoy viendo del otro lado, pero creo que va, ahí va. Espectacular, ¿no? Divino. Pero bueno, divino. Ven que a veces con cosas que tenemos en casa, que muchas veces las tiramos porque decimos, sí, bueno, no sé, le falta la esto? Tapa, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con aquello? Se pueden hacer cosas, intervenciones pequeñas, ¿no? Divino, digo, simples. Y por ejemplo, esto, las calderas, que a veces también están perforadas, ¿no? Porque se nos rompen, también la podemos utilizar como maceta, ¿no? Claro. Digo, o pueden ser también como un macetero, colocar una maceta adentro y utilizarla así. ¿Qué tenemos que hacer una vez que pintamos? Uh-huh. Una vez que pintamos, lo que hay que hacer es utilizar el barniz acrílico, que acá tenemos pronto, ya. Lo abrí porque, viste, es medio difícil de abrir, entonces dije, lo voy a abrir antes para que no que me no pase. Sorpresas. Que no me pase, digo que no lo pueda abrir. Y bueno, y lo que hacemos es protegerlo con también un pincel de cerdas suaves. Ya viene pronto para uso con una dilución que ya está pronta. Y simplemente lo pasamos por encima de nuestro trabajo, digamos, con el pincel, ¿no? También al agua. Todo al agua. Y se puede también, por ejemplo, aplicar en diferentes cosas. Ahí estamos viendo, una vez que seca queda satinado, no queda mate ni brillante, o sea que también la terminación es linda. Bueno, es diferente y queda totalmente protegido para la intemperie y queda pronto para usar. Mientras Gaby termina de poner el barniz y demás, Claudia, yo sé que vos hiciste otra visita a otra emprendedora
con otros accesorios hermosos. Exactamente, sí, sí. Fui a ver. Amiga de la casa también. Amiga de la casa, por supuesto, y bueno, y también de mis hijas, siempre digo lo mismo. Mi adorada Vanina Gentile, y también fuimos a visitar su showroom, que tiene allí en la calle Avenida Brasil. Sí. Así que bueno, vamos a mostrarle cosas divinas también realiza desde allí. Sí, la verdad que sí. O sea, los accesorios te complementan el look todo el día. De día, de noche, para un evento. Caravanas, collares, cintos, pulseras, fajas y combinación de ambas. No tenés por qué usar una sola. Podés usar, por ejemplo, como nosotras, collar y caravanas al mismo tiempo y ahí ponerte todo. Eso es un poco un mito, ¿no? Menos es más. A veces cuando te pones, bueno, me voy a poner de repente un cinto, me pongo un collar y a veces me pongo las caravanas. Y de repente dicen, no, todo junto no. ¿Es un mito o no? Vos sabés que mucha gente no se anima a usar, por ejemplo, collar y caravanas, que es lo que más cuesta porque está más junto. Pero cuando se prueban y hacen una combinación linda, por ejemplo, plateado con plateado, ahí se dan cuenta que queda lindo y se animan. Y que es un complemento. Y que es un complemento y que te le da pila de luz a la cara y te levanta cualquier cosa. Quisimos hacer es teñir en lácar con alinilas naturales para darle estos colores, que cada pieza es diferente, como ven, también tienen en celeste. Sí. Y la gracia es teñirlos para darle algo diferente y darle un poco de color también al verano, que es muy lindo lucir estos colores. Y además veo que también tenés como piezas naturales. Sí. De la playa hasta exacto. La joya. Este, por ejemplo, son conchas naturales engarzadas en alpaca, que es el material que trabajamos para engarzar. Y también usamos estos materiales porque nos parece que es muy verano y le da un toque divertido también. Que los invito a que vengan, a que conozcan, a que se prueben todo lo que tiene, que es divino, venir y probarse y ver qué se puede llevar. Te felicito por este crecimiento. Esperemos que el año que viene, cuando estemos enseñando, ya me cuentes qué otra cosa estás haciendo y sin duda que anillos vas a hacer. Seguramente. Seguramente. Bueno, ya volvemos con Diseñarte. Gracias, Vani. Gracias a vos. Bueno, accesorios para todos los gustos. Para todos los hoy gustos. Les mostramos. Sí, 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 exacto. Como siempre los traemos nosotros, bueno, en el programa. Sí, divino. Ahí está. Queríamos divino. Compartirles también su showroom de cada una de las diseñadoras. Exactamente. Bueno, y mirá cómo quedó esa caldera. Ahí ya va la caldera. Divina, divina. Absolutamente ahí va divina. Quedando. Me encanta. A mí me pronta. Encanta siempre porque viste que Gaby siempre dice, es todo muy fácil, es todo muy sencillo. Ella lo hace en 10 minutos. Yo no, creo que no, nos ponemos no, con Claudia a hacerlo. Mis alumnas pueden dar fe que salen con cosas terminadas lindas del taller. Gaby, antes que nos vayamos sí. Rapidito, ¿qué es esto del taller para Navidad? Bueno, mira, te cuento. Estamos planificando un taller divino de Navidad. Donde vamos a tener arreglos desde cosas para la puerta, cosas para la mesa, también, por ejemplo, no solo coronas, sino también pequeños arbolitos, perfumes de la Navidad, digo, que son tradicionales de acá de Uruguay. No son las recetas de popurrí que importamos de otro lado, sino que hacemos recetas uruguayas. Qué bueno. Todo eso que es tan lindo, lo estamos preparando para hacer un taller o presencial u online, que va a ser una novedad también para también poder llegar a todas las personas, interior, ¿no? Claro, al que interior nos miran siempre, y por supuesto también a las personas que quieren quedarse en casa y poder trabajar y hacer cosas lindas para decorar esta Navidad, ¿no? Así que toda ya esa falta información poco en realidad. En tu Instagram. En mi Instagram vamos a estar subiendo todas las fechas y cuándo van a ser los cursos y cómo van a estar disponibles, así que los divino. Invitamos a que participen. Bueno, y dos muy cupos bien. Para Claudia y para mí también, dos así que reservados ahí, cupos ya ahí, pronto. ¿Eh? Sí. Bueno, queremos dar las gracias a la ganadora que vino recién, ¿no, María? Sí, vinieron a retirar el sorteo que les armamos la semana pasada con el vino delicioso. Garra. Garra. Pero me encanta ese nombre. Nombre ya tiene, ya, nombre, ya sí. Cuerpo tiene solamente con el nombre. Así que, bueno, un cariño grande a Virginia Moreira Estañari. Que además siguen ganando no sé cuántos premios, sí, ¿no? Pues sí, siempre sí. Veo en las redes y siempre está contando que ganaron una nueva medalla, sí. Una cosa impresionante. Y ahora el hijo Renzo, el mayor, ya se graduó de... De enólogo, así que ya estaba todo orgulloso allí en todas las redes compartiendo cómo es ella. Así que bueno, felicitaciones. Bueno, y gracias bueno, y a sumarse a
casa ya saben, que esta semanita estamos sorteando almuerzo o cena en Paninis, este restaurante italiano. Bueno, que se come una pasta deliciosa. Pasta, risotto, bueno, lo que quieras. Pero hay que seguir la cuenta de Diseñarte para enterarse y para poder compartir y compartir. Exactamente. Bueno, yo voy a quedar con ella, perdóname que te diga, María, porque me estaría combinando justo. Te está combinando con el vestido. Justo me está combinando con, exactamente. Te la llevas así como una carterita. Está divino. Bueno, nos vamos de a poquito despidiendo. Gaby, no sé si hay algo más, algún detalle más que haya que agregar, contar. No, lo más importante, ya lo comentamos, digo, que es que, bueno, que lo importante es que estas superficies son fáciles, o sea, no necesitamos prepararlas demasiado, sino que con un simple lijado, una buena limpieza, se puede aplicar sobre metal, vidrio, yeso, plástico, que bueno, el plástico siempre es todo un tema, ¿no? También, por ejemplo, se pueden pintar las sillas de afuera, ¿viste? Que a veces tenemos sillas de plástico. También. Que, mirá qué bien. ¿Viste? Mirá que buena idea. Se pone feo el plástico, queda medio como con el sol, ¿viste? Medio quemado. Se puede pintar y quedan divinas. Así bueno, que, bueno. Comparten fotos. De lo que eso estaría muy bueno, ¿no? Compartir y arrobar. Sí, arrobar. A Diseñarte y a Gaby. A ver, vamos a ver los resultados. Hacer un desafío. Bueno, nos fuimos, Gaby. Nos gracias, un placer. Bueno, gracias como a ustedes, siempre. Como siempre, nos vemos pronto. Gracias a ustedes. Nosotros volvemos próximo martes. Si quieren. Chao, chao.